sus 165 años. Muy bien, la estamos celebrando en toda la región. Este es un tour que hacemos todos los mercados del mundo. Celebran el cumpleaños de Jack Daniel's en el mes de septiembre. Elegimos cualquier día en cualquier mercado y hacemos una fiesta similar. Así que esta ya es mi cuarta fiesta de cumpleaños, después de Argentina, Uruguay, Perú, y después nos vamos a Chile y seguimos así. ¿Qué tan importante para Jack Daniel's es conectar con su público? Porque también he visto que han estado haciendo acciones a través de redes sociales. Sí, bueno, nosotros la experiencia de marca es muy importante, lo que buscamos, y en realidad un evento así nos permite, aparte que la gente pruebe el producto, que tenga una experiencia de marca y que entienda un poco más la marca, que no somos un whisky normal, somos un whisky americano, y que viene de un señor que se llama Mr. Jack, que tuvo una vida normal y vivió y es el creador de la marca. Es un sabor totalmente, la barrica es diferente, el maíz es diferente, entonces ya es un producto totalmente, nos salimos del escocés y entramos a otra categoría, que es más fácil tomarlo, es mucho más agradable, mucho más suave, y somos obviamente un whisky norteamericano. Generalmente el año está más o menos difícil, pero nosotros tenemos nuevos productos como un Jack Daniel's Honey, que es de miel, y otro tipo de producto que nos permite tener un crecimiento orgánico. Es un producto de línea que tiene miel, y básicamente apuntamos a un público más joven o un público femenino que le gusta más el dulce y que nos aprovecha de aumentar la base de consumidores. La marca tiene por lo menos 15 años en el mercado, ¿no? Con Drocasa Licores. En los últimos 5 años hemos visto que la marca ha venido evolucionando de manera favorable y con mucho potencial para crecer en el rubro o en el segmento de whiskies. Si hablamos de bebidas alcohólicas, yo creo que el consumidor peruano se inclina más hacia el ron, se inclina mucho hacia el pisco, que está de moda. Vemos que ahora la gente está tomando mucho chilcano, mucho pisco sour con mucho macerado. Eso lo vemos en casi todos los bares. El whisky siempre ha sido una bebida muy formal, la bebida del matrimonio, la bebida de los eventos sociales, la bebida de las celebraciones importantes. Y es en esa categoría donde compite Jack Daniel's, en la categoría de los whiskies de 12 años. La marca apunta a un público primario de entre 24 a 30 años, pero con una proyección de un secundario hasta 38 años, ¿no? Entonces hablamos de un espectro bastante amplio para Jack Daniel's. Hablando de Jack Daniel's All Number 7, ¿no? Que es la clásica botella cuadrada de etiqueta negra. Lo bueno es que la marca viene creciendo a ritmo de entre 15 y 20% anualmente desde hace 5 años, lo cual es una tendencia bastante favorable que a veces está por encima del promedio de crecimiento del mercado. Todavía la marca tiene muchísimo más por hacer porque, a ver, es una categoría única, es un whisky americano, ¿no? Prácticamente es el único en su categoría que compite con el whisky escocés, que es el whisky que es más preferido por el paladar del consumidor peruano. La marca todavía representa poca participación de mercado, pero con bastante potencial a crecer. Tiene mucho, mucho por hacer. Hace unos años son las actividades de marketing que estamos haciendo, las actividades de difusión de la marca, que nos están ayudando a encontrar más fanáticos de la marca. Jack Daniel's es una marca que tiene una particularidad, es una marca que se muestra tal cual son sus valores, es una marca auténtica, una marca independiente y una marca íntegra. Íntegra porque es fiel a sus principios y a la manera como se viene haciendo Jack Daniel's desde el inicio.